Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Electrotecnia 2. Hoy iniciamos un nuevo tema y vamos a incursionar en los regímenes transitorios de los circuitos eléctricos, de manera tal que estas clases las vamos a dividir en por lo menos tres clases en las cuales vamos a explicar como introducción qué es el régimen transitorio, cómo se maneja en general, en cualquier circuito. Luego vamos a estudiar señales, es decir, qué tipo de señales pueden estar involucradas. Y finalmente empezaremos a estudiar los circuitos de primer orden y de segundo orden en régimen transitorio. Entonces, vamos a la primera parte. Aquí ya aparece la palabra régimen transitorio y régimen permanente. Y vamos a resolverlos por el método llamado método clásico. Posteriormente vamos a desarrollar otro método para atacar este tipo de regímenes. Vamos a ver la introducción y vamos a empezar desde bien abajo, es decir, ¿qué es lo que hacemos cuando estudiamos los circuitos eléctricos, tanto en Electrotecnia 1 como en Electrotecnia 2? Bueno, es el hecho de que nosotros tenemos un circuito en particular. A ese circuito lo excitamos y lo que nosotros conseguimos de ese circuito es la respuesta. Esa respuesta puede ser una corriente, puede ser una tensión, puede ser una potencia. Cualquiera de estas respuestas están originadas por esa excitación en este especial circuito. Entonces, a este procedimiento se llama análisis de redes. En consonancia con otro procedimiento que se llama síntesis de redes, que tiene otra metodología, pero que no la vemos en este curso. Entonces, ¿qué excitación podemos ponerle a ese circuito? Tal como vimos en la placa anterior. Bueno, podemos ponerle señales que sean constantes en el tiempo, es decir, las llamadas continuas. Son aquellas que, si yo grafico una tensión, por ejemplo, V de t, en función de t, entonces esa función es una constante en el tiempo, no varía, entonces esa es una de las excitaciones que podemos tener. Otra excitación son las variables en el tiempo. Es decir, señales que no tienen el mismo valor para distintos valores de tiempo, entre las cuales podemos tener las señales sinusoidales y las señales no sinusoidales. Las sinusoidales son las habituales, las que ya vieron en Electrotecnia 1, es decir, aquellas que tienen esta forma, que tienen en la misma amplitud arriba y abajo, valor medio cero, frecuencia, periodo, etcétera. Y las señales que no son sinusoidales, podemos, por ejemplo, tener una señal así. Es una señal que es variable en el tiempo, pero que no es sinusoidal. Este en particular se llama diente de sierra. Entonces, esos son los tipos de excitaciones que podemos tener en un circuito. ¿A qué se denomina análisis entonces en lo que en la tal como vimos en la placa anterior? Bueno, el análisis en realidad es la resolución del circuito y es el proceso por el cual se va a determinar la respuesta ante una excitación dada. Esta resolución va a tener dos partes y eso lo vamos a estudiar con detalle posteriormente. Una es la resolución en régimen permanente, que es la que ustedes hicieron ya en Electrotecnia 1. Ya aprendieron a resolver los circuitos en régimen permanente. Pero en los circuitos, cuando tienen determinadas condiciones de funcionamiento, se resuelven en lo llamado régimen transitorio, que es el que vamos a estudiar en Electrotecnia 2. Entonces, la respuesta total del circuito es la suma de las dos, de el régimen permanente más el régimen transitorio. Entonces, como ustedes ya han estudiado el permanente en Electrotecnia 1,
Es decir, calcular una corriente, una tensión en régimen sinusoidal o en régimen continuo. Lo que vamos a aprender en Electrotecnia 2 es qué es el régimen transitorio para conseguir ese resultado y luego sumarlo al régimen permanente que ya conocemos para conseguir la respuesta total del sistema. Entonces, podemos desarrollar un modo de calcular esa respuesta en régimen transitorio para señales que existen al circuito con continua, sinusoidal o no sinusoidal. Va a depender, en realidad vamos a aprender después que el transitorio no depende de las señales, pero sí la respuesta total va a depender del transitor, de la señal con la cual está excitada, y es por eso que nosotros vamos a detenernos bastante en estudiar señales, porque es algo importante en este tema. Muy bien, empecemos hablando de ese régimen transitorio que no sabemos todavía de qué se trata. Vamos a ver en primera instancia, ¿por qué sucede un régimen transitorio? ¿En qué situaciones un circuito tiene un régimen transitorio de respuesta? Como su nombre lo indica, ya van pensando que transitorio es algo que comienza y tiene un final medio rápido. Vamos a ver si es así. Supongan ustedes que tienen un circuito, está en un estado de equilibrio energético A. Es decir, ustedes tienen un circuito funcionando perfectamente con sus corrientes, sus tensiones, sus potencias, está estable, está totalmente estable, y por alguna razón, que ya vamos a ver cómo podemos generar este cambio, lo hacemos a ese circuito que vaya a un estado de equilibrio energético B distinto al A en el que estaba antes. Entonces, esa transición de un estado de equilibrio energético A a un estado de equilibrio energético B, que todavía no sabemos cómo lo ocasionamos, cómo lo generamos, pero sí sabemos que esa perturbación, es decir, el paso de un equilibrio energético a otro equilibrio energético, va a generar lo que se llama un régimen transitorio. Ahora bien, ¿cómo podemos generar este cambio energético? Bueno, la primera posibilidad es hacer una conexión o desconexión de fuentes. Esa es la más típica. Es decir, si yo en un circuito tengo un interruptor y el circuito está en un estado determinado y yo cuando opero ese interruptor, ya sea abriéndolo o cerrándolo, le cambio la arquitectura del circuito y por lo tanto voy a cambiar las corrientes y las tensiones. Entonces, en el cambio ese, cuando acciono el interruptor, se van a producir fenómenos que están dentro de lo que llamados regímenes transitorios. Por ejemplo, cuando enciendo el lavarropas y opero el interruptor de encendido, el motor del lavarropas está en un estado energético A, es decir, no tiene corriente, no tiene tensión porque está apagado. Y cuando yo opero el interruptor, lo paso a otro estado, que es un estado B, cuando ya está encendido y funcionando. Entonces, cuando yo produzco ese cambio, lo que voy a tener ahí en el medio es un régimen transitorio. Otra posibilidad es variar los parámetros característicos, es decir, tengo un circuito trabajando con determinada condición energética y de repente cambio una bobina, cambio un condensador, cambio cualquier componente del circuito en forma brusca, permuto un componente por otro. Eso hace que el estado energético cambie y se produzca un régimen transitorio. También podemos conectar o desconectar componentes pasivos. Acá conectábamos, desconectábamos fuente. Pero si yo en un circuito también que estoy haciendo trabajar un determinado régimen, de repente desconecto un par de componentes de ese circuito, naturalmente ese circuito se va a estabilizar en otro estado energético y vamos a tener regímenes transitorios. Y finalmente,
También podemos entrar en régimen transitorio variando cualquiera de los parámetros característicos del circuito. Esa sería la más general. Entonces veamos. Supongan ustedes que yo tengo una bobina. Vamos a estudiar esto en detalle luego, pero esto es genérico. Tenemos una bobina o tenemos un condensador. Entonces, en ambos casos, lo que yo estoy teniendo acá es una energía almacenada, tanto en la bobina como en el condensador. En el condensador la tengo en el campo eléctrico, en la bobina tengo la energía almacenada en un campo magnético. Entonces, si un circuito que tiene bobinas y tiene condensadores está en un estado de equilibrio A y lo hago pasar a un estado de equilibrio B, entonces esa transición la vamos a hacer a partir de un tiempo que le vamos a llamar t igual a cero. Es decir, t igual a cero es el momento en el cual yo acciono algo para hacerlo pasar de este estado a este estado. Ahora bien, si la transición solamente se hace en t igual a cero, la potencia que yo transfiero tiende a infinito, porque eso es imposible de hacer en un tiempo instantáneo. No puedo variar el estado energético de un circuito en un tiempo nulo, es decir, está antes de un poquito antes de cero, está en un estado, un poquito después de cero, está en otro estado. No se puede físicamente realizar eso porque la potencia tendería infinito. Entonces, la transición no se hace en cero, sino que se hace en tiempos mayores que cero. Es decir, si yo hago un gráfico y esto es cero y esto es el tiempo, y esto es una magnitud cualquiera, por ejemplo, V de t. Entonces, si yo tomo que en este punto es donde voy a hacer la transición de estados energéticos, me voy a tomar un tiempo, que ya vamos a ver más o menos cuánto, donde en este periodo el circuito se va a amoldar al nuevo campo, al nuevo cambio energético. Ese periodo en el cual el circuito se vuelve a estabilizar es el periodo llamado transitorio. Entonces, como no puedo hacerlo instantáneamente, o sea, en t igual a cero, lo hago en un tiempo mayor que cero, y este tiempo vamos a ver que es un tiempo breve, pero es muy importante porque ahí adentro suceden cosas extraordinariamente peligrosas si no las tengo en cuenta. ¿Cuánto dura ese régimen transitorio que acabo de mostrar? Bueno, en sentido estricto es infinito si lo vemos desde el punto de vista matemático, porque se puede extender hasta el infinito, pero en la práctica se lo considera extinguido una vez transcurrido 5 a 7 veces una constante del tiempo del circuito. Ya vamos a ver qué es la constante de tiempo, pero esta constante de tiempo generalmente es bastante baja en segundos de los circuitos, y cuando han pasado de 5 a 7 veces, consideramos que el régimen transitorio se ha. Ha llegado a un valor tan pequeño que es despreciable. Esa constante de tiempo depende de la topología del circuito, es decir, de la forma, de la arquitectura del circuito y de los valores que tengan los componentes de ese circuito. Ya van viendo que han aprendido en estas dos últimas placas varios conceptos. Régimen transitorio, el concepto de t mayor que cero y de t igual a cero, el concepto de duración del régimen transitorio y el concepto de constante de tiempo. Todo eso está explicado muy conceptualmente. Cada uno de esos conceptos los vamos a explicar con mucho más detalle posteriormente. ¿Qué particularidades son las que presentan los regímenes transitorios? Solo van a ocurrir en circuitos que tengan elementos pasivos con capacidad de almacenar energía, es decir, en circuitos que tengan adentro o bobinas o condensadores o ambos. Un circuito puramente resistivo no tiene régimen transitorio porque no acumula energía y por lo tanto ningún cambio energético le va a hacer mella. Esa sería la primera condición. Además, tienen lugar debido a que las variaciones en la energía almacenada no ocurren en tiempo cero, tal como vimos en la placa anterior, y su duración es directamente proporcional a la capacidad que tienen esos elementos de almacenar energía. Es decir,
La duración transitorio va a ser mayor en cuanto a los a si los, las bobinas y condensadores que están dentro del circuito tienen más capacidad para almacenar energía. Si no, va a ser un régimen mucho más corto. Cuando yo estudio el régimen transitorio, valen todas las leyes que ustedes han visto en electrotecnia, la de Ohm, la de Kirchhoff, con valores continuos o valores alternos. Es decir, seguimos teniendo las mismas leyes para resolver circuitos. Como consecuencia, el análisis del circuito en régimen transitorio va a consistir en resolver una o más ecuaciones diferenciales. ¿Por qué diferenciales? Porque recuerden ustedes que acá vamos a tener que trabajar con las leyes que comandan la corriente y la tensión en bobinas y condensadores. Ustedes recuerdan que la ley de la tensión en una bobina era L dI dt. Y la expresión para la corriente en un condensador era C por la derivada de la tensión respecto a al tiempo. Entonces, cuando yo planteo ecuaciones, tengo que usar estos recursos para que lo hemos aprendido como leyes básicas de electrotecnia. Entonces vamos a tener un sistema de una o más ecuaciones diferenciales. Entonces, esas ecuaciones diferenciales las vamos a poder resolver aplicando el método clásico de resolución de ecuaciones diferenciales, que ya fue visto en las asignaturas de análisis matemático, o vamos a poder usar una herramienta de las matemáticas, que es la transformada de Laplace, que convierte, tal como su nombre lo indica, transforma las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas que son mucho más fáciles de resolver. Este concepto de transformada de Laplace, ustedes lo van a ver y lo van a estudiar en una asignatura de este mismo año que deben estar cursando, que es análisis de señales, donde van a entender lo que es transformada de Laplace, cómo opera, y yo acá en electrotecnia 1 voy, en electrotecnia 2 voy a usarla en los circuitos. Es decir, que para resolver los circuitos en régimen transitorio voy a tener dos métodos, el clásico y este con la transformada de Laplace, que se llama el método operacional, que es un tema que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, el régimen transitorio con el método clásico, tal como lo acabamos de ver, si lo empleamos y la ecuación de diferencial que obtenemos es de primer orden, la solución general sale de sumar la solución de la ecuación homogénea más la ecuación solución particular. Bueno, acá tienen que ya empezar a recordar lo que vieron en análisis matemático, que una ecuación diferencial tiene dos soluciones, la homogénea y la particular, y en el circuito cada una de estas soluciones va a tener un correlato eléctrico. Por lo tanto, vamos a tener que investigar cómo es la solución particular y homogénea de esa ecuación. Recuerden que la homogénea es la ecuación diferencial igual a cero, que es lo que decimos acá. Entonces, la ecuación homogénea, al ser la ecuación diferencial igual a cero, representa el régimen libre, es decir, sin excitación externa. Finalmente, esa ecuación nos va a dar la respuesta en régimen transitorio. Mientras que la solución particular, que es la otra solución de la ecuación diferencial, lo soluciona al estado permanente, es decir, al régimen forzado, porque resulta de la imposición de las fuentes que actúan sobre el circuito. Es decir, este régimen permanente, el que ustedes ya estudiaron en electrotecnia 1, que en realidad la está dando la ecuación, la solución particular de la ecuación diferencial, que así no lo vieron en electrotecnia 1, pero esta es ya la visión general de los circuitos, y nosotros tenemos que estudiar esta solución que es la que nos da el régimen transitorio. Bueno, las constantes de integración que van a surgir en todo este proceso se determinan en base a las condiciones iniciales.
y que deben introducirse en las ecuaciones que representan la solución general, que sería la suma de las dos. Todo esto lo vamos a ver cuando estudiemos los circuitos en particular. Entonces, en función de lo dicho, respecto al cambio en la energía almacenada, en estas condiciones, y ya vamos a probar luego, los inductores no admiten cambios instantáneos en las corrientes que circulan por ellos, y los condensadores no admiten cambios instantáneos de tensión en los bornes del mismo. Esto tiene una explicación física perfectamente entendible, lo vamos a ver posteriormente, pero ya estamos viendo que a una bobina no le puedo cambiar el régimen de corriente instantáneamente. Es decir, si una bobina le está circulando 10 amperes y yo hago un cambio energético con un interruptor, por ejemplo, la bobina no puede cambiar ese régimen de 10 amperes instantáneamente. O sea, en T igual a 0, ella tenía 10 y en T igual a 0 va a seguir teniendo 10 a pesar de que yo le hice algún cambio. Y luego se va a ir acomodando la situación. Algo análogo pasa con los condensadores y la tensión. Bueno, el método operacional, que como les indiqué antes, era el que usaba la transformada de Laplace, tiene ventajas y desventajas. Tiene más ventajas que desventajas, diría yo. Es mucho más apropiado cuanto más complicado es el circuito. Es decir, si yo tengo un circuito bastante complicado para estudiar el régimen transitorio, usamos el método operacional con la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque sustituye las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo por ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia, cuya resolución es mucho más fácil. Trabajar con ecuaciones algebraicas es mucho más fácil que trabajar con ecuaciones diferenciales. Ustedes imagínense un sistema de ecuaciones donde todas las ecuaciones que tengo son diferenciales. Realmente sería muy complicado de resolver. Además, en el método operacional, las condiciones iniciales del circuito, que ya vamos a ver qué son, se introducen en el medio, al comienzo nomás del proceso de resolución, entonces no hay muchos errores que cometer. Por supuesto que la desventaja, ¿cuál es? No es desventaja, pero hay que estar familiarizado con la herramienta y un poco se aleja de la interpretación física para dar un proceso de resolución matemática, pero eso se suple con el análisis posterior. Bueno, acá tratemos de ver ya con más detalle el concepto de régimen transitorio. Entonces, un régimen transitorio es una evolución debido a cambios topológicos del circuito. ¿Qué son los cambios topológicos? Son los cambios de forma, los cambios de forma que tiene el circuito. Por ejemplo, si abro un interruptor y saco de servicio una parte del circuito, me quedo con otro, eso fue un cambio topológico. Entonces, es una transición entre un régimen permanente y otro, porque un circuito está trabajando en un régimen permanente, estacionario ya, de excitación, y lo voy a llevar a otro régimen permanente con un cambio, y en el medio de esos dos regímenes permanentes hay un régimen transitorio. ¿Cómo puedo generar ese régimen transitorio? Bueno, si yo tengo este circuito C acá y tengo acá una tensión y acá tengo un interruptor, entonces ese interruptor lo voy a cerrar, es una forma clásica de generar un transitorio. Lo voy a cerrar de forma tal de cortocircuitar esto y entonces este circuito que estaba en un estado determinado, a partir de este tiempo t igual a cero, le voy a cambiar la topología porque le puse un corto acá y por lo tanto esta tensión que yo tengo acá va a cambiar. Va a cambiar porque acá he hecho un cambio topológico importante. En el estudio del régimen transitorio siempre vamos a hablar de t igual a cero. ¿Qué es t igual a cero? Es el tiempo en el cual yo genero un cambio. Entonces después vamos a hablar de t igual a cero menos, que es un diferencial de tiempo antes de cerrar la llave, un t igual a cero más, que es un diferencial de tiempo después de haber hecho el cambio, es decir, diferenciales son tiempos muy pequeños. Acá claramente dice que los transistores se deben a los elementos que almacenan energía como bobinas y condensadores, que es algo que ya dijimos. Y
Acá está explicitado en un gráfico claramente el proceso. El circuito estaba en un régimen permanente, es decir, estable. En este momento, ese momento en el tiempo, si esto es el eje del tiempo, este es t igual a cero. Entonces, vemos que acá en t igual a cero le produzco este cambio. Entonces, suponte que estamos graficando justamente v de t. Entonces, en t igual a 0 le produzco el cambio. Hay unas oscilaciones extrañas ahí que ya vamos a ver cómo las obtenemos, hasta que se extingue. Y luego queda el permanente nuevo. En el medio, desde tiempo 0 hasta un tiempo t sub 1, se ha desarrollado lo que llamamos un régimen transitorio. Vamos a ver que este régimen transitorio es un régimen breve, pero muy importante quizás porque en ese momento se pueden producir picos de corriente o picos de tensión que pueden romper algo, a pesar de que yo diseñé el circuito para régimen permanente donde esos picos no existen. Entonces tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por eso es importante estudiar el régimen transitorio. Este sería, por ejemplo, un régimen permanente en corriente continua. Y también se puede dar un régimen permanente senoidal, o sea, un circuito que está trabajando en un régimen permanente senoidal. Le produzco el cambio acá, supongo que este circuito sea senoidal, entonces le produzco un cambio. Hay un periodo de tiempo que es este, que se llama transitorio, y luego el circuito vuelve a quedar con un permanente senoidal habitual. Nuestro estudio va a circunscribirse a estudiar qué pasa en este régimen transitorio. Bueno, acá lo que está explicitado es como un resumen de lo que es régimen transitorio y régimen permanente. En el régimen transitorio tenemos algunas excitaciones, o sea, las fuentes que se aplican o se sacan bruscamente, que se llama instantáneamente en el tiempo nulo. ¿Cómo lo hacemos? Con interruptores. Entonces, las respuestas del circuito, que son corrientes y tensiones, van a tener distinta naturaleza que las excitaciones debido a las presencia de elementos reactivos. Ojo a esto. Nosotros antes, en electrotecnia 1, si teníamos una fuente de continua aplicada a un circuito, teníamos la excitación continua, entonces la respuesta era continua, es decir, ¿cuál es la respuesta? Por ejemplo, la corriente. Esta corriente es continua. En el transitorio podemos tener excitaciones continuas, por ejemplo, pero la respuesta no continua. Puede ser exponencial, o puede ser oscilante, o puede ser lo que sea. También podemos tener, o sea que aquí dice claramente, la respuesta del circuito es distinta a las excitaciones debido a la presencia de elementos reactivos, no como en este caso. También dice acá que un circuito cuyos elementos pasivos son solo resistencia no tiene elemento, régimen transitorio porque no acumulan energía. ¿Qué es el régimen permanente? Entonces, el régimen permanente son cuando las excitaciones o las fuentes llevan mucho tiempo aplicadas, mucho tiempo el circuito ya se estabilizó, las características de las fuentes no cambian en el tiempo, entonces las respuestas del circuito son de la misma naturaleza de las excitaciones, que es el caso que vieron en electrotecnia 1. Si ustedes excitaban un circuito con un seno de una determinada frecuencia, la corriente va a ser también un seno o un coseno de la misma frecuencia, es decir, excito con sinusoidal, la respuesta es sinusoidal. Entonces, ¿cómo son las condiciones de estudio de los dos? Bueno, el transitorio, que es un régimen que está entre dos regímenes permanentes, se lo estudia con el análisis íntegro diferencial, como les decía yo, ecuaciones diferenciales o posteriormente con la transformada de Laplace. Mientras que
El régimen permanente, que es lo que vieron en electrotecnia 1, se estudia como el régimen permanente de corriente continua o sinusoidal, que son los dos grandes temas que vieron en esa materia. Bueno, acá vamos a aprender la notación del régimen transitorio para que nos pongamos de acuerdo cuando estudiemos los regímenes transitorios. Supongan ustedes que yo tengo un circuito que está excitado por excitaciones continuas iniciales o excitaciones de otro tipo. Tengo un interruptor ideal, o sea, no tiene resistencia interna. Ese interruptor yo lo puedo abrir o lo puedo cerrar. Entonces, ese interruptor va a habilitar estas excitaciones a otros elementos. Ese interruptor decimos que se opera en T igual a 0, si este es el eje del tiempo. Entonces, T0 menos es un poquito antes de 0 y T0 más un poquito después de 0. Acá tenemos el tiempo T infinito, o sea, cuando ya pasó mucho tiempo, y acá tenemos T menos infinito, que es el tiempo del cual viene el circuito antes de que yo le haga la operación de cambio. Entonces, yo acá tengo un régimen permanente anterior al cambio, tengo un régimen posterior permanente y en el medio tengo el llamado régimen transitorio, donde si este régimen es continuo, de corriente continua, tendrá una respuesta continua, el otro permanente también, pero aquí, a pesar de que el circuito de corriente continua, quizás tenga una respuesta variable en el tiempo. Eso es lo que explicamos en la placa anterior. Entonces, este sería el esquema conceptual de lo que se entiende por régimen transitorio y toda su notación. De manera que, claramente se ve acá que para T igual a T0 menos es lo que se entiende como el final del régimen permanente inicial, es decir, el final de este régimen. T igual a T0 más es el inicio del régimen transitorio, acá. T infinito es el final del régimen permanente continuo y T igual a T sub T mayúscula, el final del transitorio y el comienzo del régimen permanente. Es decir, este tiempo es el momento en el cual, que no es un tiempo exacto, ya vamos a ver cómo lo podemos ver, pero es el tiempo en el cual pasamos del transitorio al permanente. Salvo que se indique explícitamente lo contrario, supondremos siempre que T0 es 0, para tomarlo como referencia y de esa manera hacer el estudio. Bueno, una vez entendido lo que es el régimen transitorio, veamos la cuestión de las excitaciones. ¿Qué excitaciones podemos tener en los circuitos? Y para eso vamos a hablar de las llamadas excitaciones singulares porque son las más básicas. Entonces, las funciones singulares son discontinuas o tienen derivadas discontinuas. Esa es la definición de función singular, que vamos a aplicarla también en la generación de fuentes para electricidad. Son muy útiles en el análisis de circuitos, se las llaman también fuentes de conmutación y sirven como aproximación a las señales de conmutación. ¿Cuáles son las tres funciones singulares más usadas en el análisis de circuito? El llamado escalón unitario, el llamado impulso unitario y el llamado rampa unitaria. Nosotros en este curso vamos a estudiar y vamos a trabajar con circuitos de las dos primeras, escalón e impulso. Veamos entonces el escalón. ¿Qué es la función escalón? Que la podemos también generar eléctricamente. La función escalón U de T es 0 para valores negativos de T y 1 para valores positivos de T. Es decir, está definida así y vale 0 para valores menores que 0 y 1 para valores mayores que 0. Es decir, por eso se llama escalón, porque pasa de un nivel a otro nivel en un tiempo instantáneo, en 0. Entonces, si yo en vez de poner u de t, la desplazo un tiempo t sub 0, es decir, pongo u de t menos t sub 0, va a valer 0 para
tiempos menores que ese T0 y uno para tiempos mayores que T0. ¿Qué logro yo restando un T sub 0 acá? Es simplemente desplazarla a la señal una cantidad equivalente a T sub 0 segundos. Y si hubiese puesto en vez de menos un más, en vez de menos un más, lo que hago es desplazarla hacia la izquierda. Y si pongo menos T0, lo desplazo hacia la derecha. Entonces está claro que esta función escalón va a funcionar, les diría, ya lo vamos a ver más adelante, como si fuese un interruptor que cambia una excitación de un modo a otro. ¿Cómo son los circuitos equivalentes entonces, viendo un escalón? Bueno, si yo tengo una tensión que vale 0 para tiempos menores que un T sub 0 y luego vale V0 para un tiempo mayor que T0, puedo escribir esta ecuación, la puedo escribir como V de T igual a V0 por U de T menos T0. Recuerden ustedes que U de T menos T0, si yo tengo esto es V de T, entonces, si yo tengo la señal U de T menos T0, acuérdense que es esto. Esta señal U de T menos T0 es esta. Si yo ahí, y esto tiene un valor 1. Entonces, si ahora yo multiplico, y en vez de graficar, perdón, este U de T, si ahora grafico V0 por U de T, entonces la curva va a ser esta, pero este valor va a ser V0 y esto es T0. Entonces esto se puede escribir en función de un escalón desplazado. Entonces, tenemos una fuente cuyo valor es V0 U de T, en vez de desplazado lo ponemos directamente en 0. Esto es equivalente a, es totalmente equivalente a un interruptor donde en T igual a 0, ¿sí? Se conmuta este interruptor, se lo pone acá y entonces cuando se lo pone ahí, acá tengo V0. Entonces, esto es como si yo hubiese, teníamos cero de tensión cuando el interruptor estaba puesto acá. O sea, esto es V0. Cero para T menor que cero y luego V0, cuando el interruptor se ha puesto acá. Entonces, un escalón es como si yo tuviese un interruptor donde en cero lo conmuto y lo conecto. Con una fuente de corriente sucede algo similar, pero con el interruptor puesto de otra manera, y cero por U de T, puedo asimilarlo a un interruptor que estaba cerrado, o sea que acá estaba circulando y cero, pero para la carga no llegaba nada, y en cero lo conmuto, lo conecto y la fuente va a alimentar la supuesta carga que yo tengo ahí. Lo que tienen que aprender de esto es que la función escalón es análoga en electricidad a un interruptor que se opera abriendo y cerrando. La otra función singular que trabajamos mucho en electrotecnia es la función impulso unitario, el Dirac o delta de T, que la van a ver también con más detalle en la asignatura señales. El Dirac tiene una particularidad y es que es cero siempre, siempre, para todo valor de t, excepto en cero, donde está indefinida. ¿Cómo que está indefinida? Y sí, porque es infinito el valor. La derivada de la función escalón es la función de impulso Dirac. Entonces, Dirac de t, en la función Dirac o en función de impulso, es la derivada del escalón. Entonces vale 0 para los t menor que 0, 0 para los t mayor que 0, porque en ambos casos la derivada es de una constante, o sea, es 0, y en 0 está indefinida porque tengo una transición en tiempo igual a 0.
y la pendiente de la recta tangente en ese punto es infinita, o sea que la derivada es infinita. Entonces, la función impulso está definida solamente para cero y en el cero vale, se pone un valor infinito. ¿Qué propiedades tiene el Dirac? Que la integral entre 0 menos y 0 más del Dirac es 1. Es decir, que el área que yo tengo acá de este impulso, entre 0 menos y 0 más, un diferencial de tiempo, tiene un área unitaria. Y que la integral entre a y b de una función cualquiera por un Dirac es igual al valor de la función en el tiempo t igual a 0. Esas son propiedades que van a ver en la asignatura correspondiente. Yo se las voy adelantando. Bueno, en la próxima clase vamos a empezar a hablar ya de circuitos reales y ver cómo calcular el régimen permanente de esos circuitos y el régimen transitorio naturalmente. Muchas gracias, hasta la próxima clase.